Ian y me echo a temblar. Desde hoy aquí arriba se acabó la tranquilidad. Yo tenía entendido que iba más tarde de real. Yo no sé pa' qué dice el cojones que va a descansar. Todo el mundo a su puesto, prepare la maquinaria y venga a partir de ahora un montón de horas extraordinarias. 24 horas al día, los 7 días de la semana, no te vea la que noquea, más horas que a la campana. Retumba ya 3x4 con los latidos de corazón. Arriba ya estamos listos, y otra va al pie del cañón. Encende los generadores, activado los sistemas, y vamos a arrancar motores, que revienten las carreteras. Quiero más adrenalina, no quiero a nadie parado, hagamos una comparsa que pueda caer. Cientos de miles de cosas, de las que son unas pocas, luego salen por su boca. Director de la misma, que en vez de Pedro Campos va a ser Vicente Lázaro Lali. Un hombre que... Bueno, ahí se alza el tema. A ver con qué nos sorprenden los hermanos Carapapa. La azotea. A ver, a ver. Una luz muy tenue, apenas unos reflejos de neón. Intuimos una maquinaria, pero por ahora pocas pistas más. ¿Qué voy a hacer?
niña de mi sol me está esperando otra vez. Y vamos a dejarnos la arma, poner los cinco sentidos, cantarle que por la parada dentro un estrado frío. Y mezclando melodía y poesía, ironía, sentimiento y rebeldía, aquí arriba donde nace la comparsa y para que usted lo vea. Original, la idea. La cabeza de estos comparsistas, de estos autores también, no se puede decir lo que se gesta en la cabeza de los hermanos Carapapa y deciden en un momento determinado, bueno, pues hacer una comparsa que sepa y que huela a calle, como han dicho en esa presentación. Y qué bonita suena y cómo se ha metido ya el público aficionado en el bolsillo con solo los compases de esta presentación, comparsa de los hermanos Carapapa con novedades en su grupo, como estábamos comentando. Pues sí, la fila de adelante, Guillermo Cano, que es un cantador flamenco de Huelva, Nico García, que le conocemos, bueno, pues en su etapa anterior, en el pasado concurso con Antonio Martín, anteriormente con el proyecto de Soleta, Agustín Correa. Y bueno, también en la dirección musical, ¿no? Vicente Lázaro Lali, que ya hemos comprobado su mano porque hemos visto que ha bajado un poquito el tono de la comparsa. A Lali le gusta fabricar las comparsas de atrás adelante, de la percusión hacia adelante. Dice que lo último que mete es precisamente la fila de adelante. Paso doble. Pero las musas son tan atrevidas y tan caprichosas que se colaron sin que lo esperara en plan revoltosa. En mi delirio suena mi guitarra que vuelve a llamarme. Me vuelvo loco y conmigo mismo empiezo a pelearme. Me recuerda que es que ya no puedo vivir sin cantarte. A su embrujo me rendí esa noche que no había voces ni ropa rendida. Por la cabeza empezaba a rondarme esta melodía. Me seducía con su encanto si me veían desesperando. ¡Venga, que caí! ¡Me está esperando! Pa' que me caliente y se arranque mi pluma. Un paso doble bonito y sencillo de hacerte quería. De los que quedan en la azotea pa' toda mía. Con mi guitarra, la musa, mi hermano, la vela y la luna. Si encima en la tacita una molondrita a mí me parió. Y corre por mis venas sangrando con pelo, como escapo yo de este veneno. Si es que no puedo, si es que no puedo, si es que no puedo. Te digo que no salgo ya los 10 minutos ya de yo. Pues primer paso doble como nos tienen acostumbrados los hermanos Carapapa, un paso doble de sensación, de la que sienten, ¿no? Justo cuando terminó el concurso del año pasado y decidieron o pensaron en descansar, pero bueno, después ese veneno, ¿no?, se les infundió de nuevo y al final pues han decidido
entrar de pleno en este concurso con este proyecto de La Azotea. ¿Cómo está cantando Nico, Miriam? Qué bonito canta, es que se te pone los vellos de punta, vamos. A mí es una de las voces que más me gusta del carnaval gaditano. Preciosa, desde luego, su voz y precioso paso doble. No en vano, bueno, pues ellos son las neuronas de los autores y, por tanto, bueno, pues precisamente en este primer paso doble nos acaban de ahorrar los pensamientos de esos autores, ¿no?, que en un principio querían descansar, pero que finalmente el veneno pues les ha traído aquí con nosotros, afortunadamente. Se habla mucho de la fila de adelante, volvemos a lo mismo, pero fíjate, el pasado año el premio Lo Mejor de lo Mejor a la mejor cuerda de segunda fue precisamente para esta comparsa, para Vicente Lázaro, Lali y Perico Rodríguez Rondán. Ahí tenemos algunos detalles en esta multipantalla. Una chulada del tipo, la puesta en escena de cuatro decorados de Queco y Rafa. Consiguió otra vez salirse con la suya, fue con la ayuda de algunos capullos y algunas capullas. Después de un año y dos elecciones tenemos gobierno, porque el PSOE a su secretario le puso los cuernos. En su despacho Felipe González estaba una mañana, cogió un coiba, lo encendió, llamó a la hija de Triana y echando humo un serio le dijo: escuche a Susana, hablé con Pedro y mucho me temo que te está tramando un pacto con Podemos y ahora tenemos la oportunidad de quitarlo de en medio. Yo te echo flores, no temas nada, que los varones te harán la cama. Tengo la radio y la portada. No pasa al frente y demuestra a la España cuál es tu valía. No vaya a ser que se pase el arroz y te coman las moscas en Andalucía. De los madriles yo te abro las puertas, me caso sobrina. Deja la feria, deja el rocío y la ruina. Y en un congreso que fue surrealista más que socialista, se vio que los que mandan son el mismo perro con otro polla. Que le importa muy poco lo de las pensiones, los recortes y los trabajadores. Unos traidores, unos traidores, unos traidores. Hicieron lo contrario a lo que prometieron que la segundo paso doble que, bueno, relata desde el punto de vista de los autores la crónica política prácticamente de los dos últimos años, ¿no, Miriam? Bueno, sobre todo con una crítica bastante dura al Partido Socialista, ¿no? Porque empezaban mencionando a Mariano Rajoy y finalmente se ha centrado prácticamente en el PSOE y toda su historia más reciente, desde, bueno, el primer no que le dieron al gobierno del Partido Popular y lo que ha ocurrido a nivel interno en el Partido Socialista. Me encanta la mezcla de la voz flamenca de Guillermo Cano. Recordemos que este flamenco de Bollullos ha ganado, tiene varios premios en el certamen de las minas de la Unión. Decía flamenco, esa voz flamenca, ese metal de la garganta de Guillermo Cano con la copla de Nico y las voces carnavaleras de Céis Marín, de Cateto, de Paco Pellejo, en fin, del resto de este grupo. Es que hay grandes voces, ¿eh? Este grupo en ambas filas y buena instrumentación. Y muy bien gestionadas, ¿eh? Tanda de cuplés. ¡Chiquillos!
La savia nueva, la savia nueva, ¿eh? de la viña que viene ahí pegando fuerte. Piden un poquito de calma esta. ¿Qué tablas tiene Nico, eh? Comparsa, sí, sí. Que claro, la copla no se canta, la copla se dice. Entonces, claro, fíjate qué tablas. Bueno, pues. Que se vaya para su casa, que nada, ole. Y ahora por los cuplés de estos hermanos Carapapa. Y luego veremos un detalle en el bombo, del bombista. Conocer la historia de Guillermo Cano. Nos la acaban de contar. Pónganse este cumple. Reírse de uno mismo, ¿no? En este caso, y han hecho el chiste con este componente que a priori fue fichado el año pasado para la comparsa de Martín Jares. Finalmente no. Luego por Juan Carlos Aragón. Sí. Tampoco. Y aquí sí la definitiva, ¿no? Que lo vemos sobre las tablas. Y en el primer cumple también referencias al programa Yo Soy del Sur, de Canal Sur, donde precisamente concursa Salvador, uno de los componentes de esta comparsa, a ver si Salvador podemos, Pitu. Si podemos ver un detalle del bombo. En el bombo, si sí. Pueden tomar, porque en la delantera del bombo hay una imagen de alguien muy especial. Ahí está el gran pillo de Kai. Que el bombo es Fali, que es su hijo. Y claro. Ahí está homenajeado. Queríamos que vieran el detalle. Su hijo portando el bombo con la imagen de su padre. El abrazo fuerte a la familia. Que nos acordamos mucho de él. Nos subimos otra vez a la azotea y nos quedamos con el popurrí.
llama serotonina, cantidades industriales de endorfina, que febrero está a la vuelta de la esquina. Bañero, que aunque aquí no descansemos ni durmiendo, ni pasarán noches enteras componiendo, poco a poco el repertorio irá saliendo. Si viene la inspiración, luego tendrá que pasar un exhaustivo control de cámara y se convierte en obsesión. Encontrar la perfección al oro que es tiempo, oro que no se pare la producción. Y mientras procesamos los sentimientos, se abren los depósitos de la emoción. Está todo el sistema a pleno rendimiento hasta que fabricamos una nueva canción. Que cuando la escuche el truco, con nervios, con ilusión, no hará falta preguntarle por qué su solo dice la azúcar. Habrá que controlar si la ansiedad le sube, bájale los niveles de la irritación, porque se ha dado cuenta que es final de octubre y tiene el paso doble la presentación. Por eso quiero más serotonina, por eso quiero más endorfina. Me hace mucha falta la serotonina, me hace mucha faltita la endorfina. Sin descanso, compañero, que ya mismo está febrero. A la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Y sin prisa pero sin pausa voy navegando entre los acordes. Disfruto con cada verso de cada letra de paso doble, pero a la vez vigilando que los cumples no se estén quemando. Ya tengo chiquillo, el estribillo te está matando. Atención que llega una imagen del exterior. Procesarla que es importante la información. Y guardarla porque más tarde puede servir para usarla en una cuarteta del popurrí. Porque abierto sus ojos y delante tiene una imagen que es pa' morirse. Cuando se acusa a los continentes y a la cabeza viene a fundirse. Pierde su brillo y se baña toda la tarde ante la mirada de los castillos, que al verlo se desbloquea hasta los sentidos. Nos marca tantos poetas, los vuelvo a locos perdidos. El sol muriendo en el mar, la imagen que es para rabiar, tiri, 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 tiri. ¿Cómo voy a describirte, rayita de mis amores, si no encuentro los acordes ni las palabras ni los colores? Si no encuentro los acordes, me siento impotente y me cuesta escribir. Y me vuelvo loco, no me sabe a poco. Insignificante y nada brillante cuando es para ti. Y en mi desesperación, a veces mi tinta se vuelve invisible. A veces decir lo que siento. Una bola de papel y
se pare la comparsa y el mundo si hiciera falta, que la reina de mi casa me está esperando de pierna en su cuna y dormía se queda cuando le canta su padre la nananidaea. Mi niña se está durmiendo y yo meciendo su cuna. Quisiera parar el tiempo porque me roba el sentido y todas las penas me quita. ¿Cómo puedo querer tanto una cosa tan chiquita? Un poco por fin de tan
tranquilidad. Y ahora toca descansar, y aquí no ha pasado nada. Y si otro carnaval te vuelvo a escribir y vuelvo a cantar, será que sigo mal de la azotea y no lo puedo remediar. Será que sigo mal de la azotea, no lo puedo remediar, no lo puedo se derrota.